La Federación Internacional de Periodistas expresó su fuerte condena a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la red de televisión CNN a razón de un video publicado por el gobernante en su cuenta personal de la red social Twitter. Nos sumamos a las críticas internacionales a un comportamiento violento y acosador que degrada la oficina de la presidencia de Estados Unidos, afirmó el presidente de la FIF, Philippe Leroux, en un comunicado. Para la organización, el video es un ataque a la libertad de prensa. El video de 28 segundos muestra un combate de la empresa de lucha libre WWE con imágenes editadas para simular a Trump golpeando a un hombre con un logotipo de CNN en su cara. La FIP recuerda que ya ha condenado el comportamiento inadecuado de Trump hacia la periodista Caitriona Perry, quien se encontraba en el Salón Oval mientras el presidente mantenía una llamada telefónica con su homólogo irlandés. El trabajo tanto de periodistas masculinos como femeninos no consiste en tratar bien o mal a los políticos, sino buscar y reportar la verdad y mantener a los ciudadanos informados como garantes de la democracia, se puede leer en el comunicado. Notimex.